Últimamente he estado navegando diferentes redes sociales como es Facebook, Instagram, inclusive aquí mismo en YouTube, y me he encontrado demasiada publicidad sobre esta aplicación o software, como tú le quieras llamar, llamada AliHelper. Sí, esta aplicación o software que por su simple icono nos recuerda demasiado a AliExpress y también por su nombre, el cual obviamente es la tienda china que todo el mundo ha utilizado y que tú lo sabes porque entras a ver esto. Es que literalmente esta aplicación nos promete muchas cosas relacionadas a esta aplicación o tienda, como te dije anteriormente, el cual parece como un complemento, pero no todo es lo que parece. Dado a que pues necesitas saber demasiadas cosas que pues te contaré en este video, si es buena opción o mala opción, y si es real todo lo que nos promete esa aplicación, entre los cuales puede ser comprar aún más barato en AliExpress. Ya te imaginas, si los productos son económicos, ¿cuánto nos va a salir los productos realmente? Pero bueno, todo esto te lo diré, también mi punto de vista y todo lo que investigué relacionado a esta misma. Pero antes de comenzar como tal con este video, me gustaría que me vayas dejando tu beso, like, suscribiéndote, activando la campanita como aquí por si no estás, para que siga trayendo este tipo de contenido que por te funcione y te guste, que es lo principal. Sígueme en todas mis redes por aquí. Y bueno, sin más preámbulo, para no alargarles tanto, vamos con la intro y comenzamos con este video que hay algo turbio, ¿no? Vamos para allá. Este video no será como los que realmente subo, y eso, como les dije, me apareció demasiada publicidad sobre esta aplicación. Estoy investigando y encontré realmente muy pero muy poca información sobre esta en internet. Como también obviamente me puse a ver en YouTube videos si había una persona había subido un video relacionado a esto, y había videos desactualizados y los únicos que habían actualizados eran de la misma persona hablando sobre la misma. Pero no te preocupes porque el día de hoy lo verás como tal resumidamente todo esto, como te mencioné al principio. Esta es una aplicación o herramienta, obviamente, como un complemento de la página oficial o de la tienda oficial de AliExpress. Pero obviamente esta no es una aplicación oficial, o es un software de tercero mejormente conocido. ¿Cómo te preguntarás? Simple y sencillamente, si te has dado cuenta, si te vas a la Play Store y buscas como tal la descripción, estamos viendo que las letras para empezar están en ruso, por lo cual nos pide decir que los desarrolladores como tal son de Rusia. Como también obviamente si nos vamos a la página de internet que nos estará apareciendo en la descripción, si estamos viendo obviamente la página de internet en rusa, obviamente nos da para traducir en español, pero el original es ruso. Otra de las razones que nos hace saber que no es oficial como tal de AliExpress, como realmente ellos prometen, pues realmente te estás dando cuenta, si nos vamos obviamente al desarrollador, es la única aplicación que ha lanzado e inclusive no tiene como desarrollador el nombre de AliExpress, como realmente obviamente tiene AliExpress, sino obviamente tiene el nombre de desarrollador con el mismo nombre de AliHelper, por lo cual no es como tal una marca reconocida o oficial, por así decirlo, de AliExpress. También obviamente si nos vamos a la descripción, nos estamos dando cuenta en la Play Store, hay muchas cosas interesantes, entre las cuales puede ser que el correo del desarrollador no tiene como tal un dominio de una página o de una tienda, sino termina en Gmail, o sea un correo como incorriente, lo cual nos hace reafirmar nuestra hipótesis de que realmente es un proyecto muy aparte de pues AliExpress como tal. Y también otra cosa que me confirma mucho es que hay anuncios dentro de la misma aplicación, así que como tal estas personas sustentan el proyecto a partir de los anuncios, y a cambio de ello pues te sirven los servicios que realmente ahorita lo a continuación cuáles son. Y bueno, otra cosa que también me llamó mucho la atención, lo cual pues bueno, se comprueba que realmente no es oficial, es que si nos vamos a los comentarios, hay comentarios que realmente la gente dice que no es buena pues opción instalarla, y es que estas personas responden de que pues su equipo como tal no equivale a todo el montón de personas que instalan o no pueden mantenerla. Es que él nos hace pensar de que realmente no es una página o por así decirlo una pues institución como tal de AliExpress, ya que pues no pueden pues atender a todas las personas al mismo tiempo, ya que son millones de aplicación, por lo cual pues bueno no puede ser oficial. No necesitarían anuncios de terceras personas o de terceras compañías. La plataforma como tal está ganando en ventas, y entonces solamente el complemento le serviría para la misma plataforma. Y pues bueno, estamos viendo que estas personas ganan nuevamente dinero a partir de ello, por lo cual nos confirma que realmente no es oficial de AliExpress. Y bueno, ya reafirmando todo lo que te dije anteriormente, antes de irnos como tal a la parte de qué es lo que contiene y todo ello, pues esta información es importante, ¿para qué? Para que pues bueno, al final de mi punto de vista, y veas por qué motivo te digo lo por qué te digo, y pues no me salgas a decir no, es que nada más le estás echando hate a la pinche página o a la aplicación. Estoy mostrando pruebas, obviamente, antes de todo ello.
Pues esta aplicación como tal lo que nos promete resumidamente es pues la comparación de precios en un lapso de 6 meses aproximadamente, o menos como tú quieras pues modificarlo como tal el tiempo, para ver la comparación si es buena opción comprarlo en este momento o más adelante, qué cotización, como también te mostraré, o bueno, te diré cómo utilizarlo, pero antes de eso estamos viendo las cualidades. Como también otras cualidades que tiene esta aplicación es que ver los comentarios de dicha como tal pues compra, de igual forma los comentarios que hay ante pues el vendedor, la calificación del vendedor, y hay una nueva opción el cual en la última actualización le agregaron, que es como tal rastrear los pedidos de AliExpress directamente desde el mismo software. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Para ello estarán viendo mi teléfono por aquí, por así decirlo. Vamos a abrir la aplicación como un usuario nuevo para que vean la experiencia como tal desde cero, para que digan que no, es que eso no dice al comienzo. Y bueno, aquí estamos viendo como tal una interfaz cuando dice las instrucciones de utilización. Y bueno, antes de eso, como tal, nos vamos de aquí a un ladito. Y aquí tenemos como tal las opciones en las cuales podemos guardar información sobre esta, pues solamente compras que queremos hacer y las comparaciones que hemos hecho. En el historial pues nos aparecen todas ellas. Nos vamos aquí a un menú como tal y nos va a aparecer los productos, el cual pues bueno, son los que has buscado como tal. En este caso no aparece ninguno porque no he buscado realmente ninguno hasta ahorita, que les vamos a enseñar como tal cómo buscarlos y todo. Pero aquí nos está dando como tal decirlo unas instrucciones, un tutorial muy pequeño que es muy fácil utilizarlo. También si nos vamos aquí un ladito, aquí tenemos la opción de paquetes, el cual es como un rastreo que les dije anteriormente. Incluso aquí nos está diciendo que pues bueno, esta opción es nueva, por así decirla, y aquí le vamos a aceptar. Obviamente aquí le pones como tal la información del paquete, le vamos a dar más y pues bueno, también todo eso relacionado al mismo. Vamos a darle para atrás y vamos aquí a darnos a un tutorial. Bueno, aquí pues no lo voy a mostrar porque aquí mismo se lo estoy enseñando. Obviamente descuentos falsos, que es una opción muy interesante esta aplicación, ya que obviamente hace la comparación de un tiempo predeterminado, en el cual obviamente nos muestra, como les dije, los precios, si realmente es buena opción o mala opción, y obviamente si realmente conviene o no conviene comprarlo, lo cual nos hace pensar un poco de esta aplicación, porque según en su página pues se puede decir oficial, aunque pues estamos viendo que es rusa, nos prometen que los precios que dice son 100% real, lo cual pues me da una pregunta existencial si realmente están conectados de forma ilícita pues a los servidores como tal de AliExpress. ¿Cómo consiguen todos esos pues información? Pero supongo que son bots que realmente pues recolectan toda esta información de la plataforma AliExpress y se lo dan a ellos para comparar y todo ello resumidamente. Vamos aquí a darle un poquito aquí, e incluso aquí nos da un tutorial en YouTube, una configuración o un soporte técnico, lo cual me sorprendió mucho, dado a que pues bueno, pues ya tiene para demasiados idiomas también que estamos viendo. En esta parte como tal vamos a enseñarles a utilizarlos ya la aplicación, y para ello como tal nos vamos a pues AliExpress antes de eso. Y bueno, ya estando como tal obviamente en AliExpress, obviamente como nos decían en el anterior tutorial, lo vamos a hacer igualitamente lo mismo. En esta parte como tal tenemos que colocar pues obviamente el producto que queremos comprar. Vamos a suponer que yo quiero comprar el primer producto que nos aparece, que son los audífonos. Vamos a darle aquí y en esta parte tenemos que probablemente seleccionar esta flechita que nos dice compartir. Después de esta flecha tenemos que seleccionar el siguiente icono que dice más, y automáticamente después de este icono tenemos que seleccionar el icono que dice de AliHelper o la aplicación como tal. En esta parte como tal nos va a cargar la interfaz de AliHelper sin necesidad de abrirlo automáticamente, y aquí nos estará apareciendo información referente pues al usuario como tal que vende el producto, como también del producto mismo, y pues bueno, las ventas que han tenido, si es satisfactorio o no es satisfactorio comprarlo y todo esto, que ahorita te explicaré. En esta parte tenemos el vendedor que tiene 78% alto, por lo cual, por así decirlo, nos da confianza comprar dentro de esta misma, y obviamente es confiable. Inclusive aquí nos dicen puntos importantes, y inclusive aquí nos aparece la publicidad que les dije, que pues, por así decirlo, eso nos comprueba que no es oficial. Pero obviamente nos dice que el vendedor, por así decirlo, ha estado más de 12 meses pues vendiendo los productos, el cliente ha estado satisfecho al comprarlo, los artículos corresponden pues a la descripción y como aparece en la plataforma, inclusive el vendedor envía los productos a tiempo. No todos los vendedores, por decirlo, hacen eso a tiempo, ya que tardan milenios en llegar. Y vamos de aquí a una parte de precios, es una parte importante, lo cual fue el que más me llamó la atención en la aplicación, como les dije anteriormente, el cual estamos viendo en estadísticas de precio. Para ello vamos a darle un clic obviamente en el historial de precios, y aquí tenemos como tal pues el historial que han sido los precios. Inclusive aquí estamos viendo, por decirlo, el 29 de julio estuvo a 178 pesos. Y obviamente si nos vamos aquí estamos viendo que fue aumentando, disminuyendo inclusive. Y aquí estamos obviamente el día de hoy, 19 de agosto, que estoy grabando el video, sale a 244 pesos el producto. Por lo cual estamos viendo que subió, por así decirlo, el producto. Y si lo hubiésemos comprado el 26 de julio estuviera a 173, o sea que nos hubiésemos ahorrado un buen dinero. El cual es la única opción buena, o bueno, lo que más me sorprendió de esta aplicación. Parte de atrás, pues obviamente vámonos a las
reseñas. Las reseñas como tal son los comentarios de dicho producto, el cual, bueno, esta parte como tal lo toman de la plataforma, por lo cual pues tú lo puedes ver en la misma aplicación, pero ellos te lo implementan como tal en esta aplicación. Inclusive aquí vamos a asimilarnos a parecer productos, los cuales pues realmente son, para decirlo, productos parecidos a lo que queremos, pero más económicos. Pero no sabemos si realmente estas personas, pues bueno, tienen contacto con los vendedores para que los promocionen. La única parte, por así decirlo, innovadora de esta aplicación que he visto hasta ahorita es en cuanto a los precios, ya que el vendedor tú lo puedes ver dentro de la misma aplicación, como también te dije. Inclusive creo que estará apareciendo, por así decirlo, una captura aquí para que veas que no te estoy mintiendo. O sea, en la misma aplicación de AliExpress lo puedes ver, como también obviamente las reseñas, los similares, pues hipotéticamente lo puedes ver. Y lo único novedad es de precios, ya que también obviamente en el rastreo tú lo puedes ver, ya que en el mismo software como tal tú tienes un rastreo oficial de la aplicación, o bien también puedes como tal ver la diversa cantidad de páginas que nos localizan pues productos chinos, no importando de qué página o de qué tienda lo comprase. Hay demasiadas páginas en las cuales localizan cualquier cosa, así decirlo, producto chino, lo cual pues obviamente ellos también te lo implementan en nuestra aplicación, pero no es una gran novedad. Y bueno, su utilización es la misma, no voy a mostrarlo más porque pues bueno, lo mismo es en todas partes, o sea, tienes que hacer lo mismo, compartir el producto y ver cómo están las reseñas y todo referente al producto que tú quieras ver. Y bueno, eso nos lleva a una conclusión, porque pues no hay como tal mucha teoría por hacerlo en esta aplicación. La única... Y aparte de ello, puedo dar una conclusión, un punto de vista mío. Tomando en cuenta todo el montón de cosas que le dije anteriormente que hace que les aburrí, pues puedo dar, como les dije, un punto de vista final mío propio y pues decirles si es buena opción o mala opción. Estamos viendo que toda la cantidad de cosas que contiene esta aplicación ya existían como tal. Tú podías acceder a ellas sin necesidad de esta aplicación. La única novedad que le veo pues a esta aplicación es en cuanto a los precios, para ver si es buena opción comprarlo en un tiempo predeterminado o no. Pero no sabemos realmente si es real o no. Prometen estas personas si saben cómo hacer los precios, y si fuera así, pues bueno, yo lo veo una buena opción, más que nada para ahorrar pues tiempo en cuanto pues buscar los precios, la comparación y todo ello. Pero pues bueno, si tú no quieres, por así decirlo, utilizar otra aplicación externa, pues no lo veo una buena opción, ya que pues lo único que te hacen pues es mostrarte los precios, pero realmente no sabemos si es real o es falso. Pues si tú eres una persona que realmente consumes demasiado en esta tienda, pues sería una buena opción, dado a que pues bueno, te estás a cada rato comprando, y para que no estés perdiendo tiempo checando los precios y todo ello, pues lo veo una buena opción. Pero si tú eres una persona casualmente comprando en esta aplicación, o sea, pues bueno, no lo veo una buena opción, ya que tú puedes buscar pues poco a poco pues todo, pero esta aplicación como tal lo que te hace es facilitarte todo que ya existía actualmente. Y pues yo creo que seguimos a dejar el video hoy. Espero que te haya funcionado y te haya agradado este pequeño contenido que tengo traído esta vez. Estas ya esenciales que ya sabes cómo son. Sígueme en todas las redes sociales por aquí, obviamente en Instagram, en Facebook, en mi canal secundario y en todas, ya sabes. Síguete totalmente aquí porque pues estamos trayendo mucho contenido muy chido, muy épico, y que pronto se vendrá. Nada más les digo, esté pendiente porque pues... Date pendiente, porfa, y compártelo porque si no te vas a perder todo. Y bueno, sin más preámbulos, sin más que decir, nos vemos en un próximo video muy pronto, muy chido, y ya sabes, compártelo. Bye.